En Sigida se decidió realizar un libro a partir de la serie Policy Papers que reflejara el trabajo que se viene llevando a cabo en torno a documentos de política pública y que reflejan la investigación científica, académica y que tiene un aporte directo y práctico hacia la política pública. Está dirigido a tomadores y tomadoras de decisión, a los gobiernos locales, a comunidades. Y en específico este libro busca también alcanzar a un público general que tenga acceso a todo lo que se ha estado haciendo en el centro en estos más de 10 años de trayectoria. Y estos documentos buscan traducir la investigación científica en documentos con un lenguaje sencillo, claro y asequible para quienes no están en el mundo académico y necesiten información para aprender, para contribuir a las políticas públicas y a la gestión del riesgo de desastre y a la reducción del riesgo de desastre. Este libro es un hito muy importante para Sigidaén porque es el primer libro que representa al centro de manera transversal. Lo primero es considerar que este libro compendio de la serie Policy Papers no pretende ser un libro de recetas mágicas, sino más que nada entregar algunas luces, ¿no?, sobre temas que son contingentes hoy día en materia de reducción y gestión del riesgo de desastre y que se alinean con las políticas internacionales, hoy día con el marco de Sendai y la Agenda 2015-2030. El capítulo 1 del libro, que aborda los documentos vinculados con la gestión de la costa y su vinculación con la gestión del riesgo de desastre. Son documentos que han tenido bastante impacto porque ahí la investigadora Carolina Martínez, investigadora principal del Centro de Investigación, también lo ha tomado como parte de su agenda de trabajo, empujar esta temática. Y otro hito que también yo creo que tenemos que destacar es lo que ocurrió con el Policy Paper de Género e Interseccionalidad, que ese Policy Paper lo pueden encontrar en el capítulo 4 del libro, ¿ya? Y ese Policy Paper sirvió como de inspiración para GRID, que es una ONG que trabaja temas de gestión del riesgo de desastre y que desarrolló un manual para abordar la perspectiva de género interseccional en el análisis de vulnerabilidad. Bueno, Sigidaén es un centro FONDAP ANID, es un centro que recibe fondos del Estado, por lo tanto también es parte de la misión de los centros FONDAP y por eso también es tan relevante que sigan existiendo. Contribuir con evidencia a la toma de decisiones, a los tomadores de decisión. Y también, ¿por qué no?, poner en la mesa ciertos elementos que no se están considerando y que, dado el trabajo que hacen investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas, de alguna manera se consideran importantes de poner el foco, de poner atención.